Les quiero comentar que buscando dónde iban a hacer limpieza de un sótano, nos venimos caminando un compañero reportero y yo, y logramos encontrar una fuga inmensa que está tapada con piedras. Es una fuga de gasolina. Es aquí de donde sale este hidrocarburo y retoma el rumbo entre los sótanos para caer exactamente al río. Así es que yo les digo que prácticamente no está resuelto el problema. En cuanto empiecen las lluvias, este hidrocarburo volverá a contaminar el sistema Siete Aguas.